Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favini. Último minuto, el entretenimiento envía emotivos mensajes para primer actor. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Jorge Cao es un referente de la televisión colombiana por sus múltiples apariciones en la pantalla. El cubano, de 78 años, ha estado en producciones como La sombra del deseo, La mujer del presidente, El último matrimonio feliz y Pasión de gavilanes. Tal vez esta última es la más conocida por sus seguidores debido a su personaje de Don Martín Acevedo. Sin embargo, ahora está retirado de las cámaras. El actor ha tenido que sobrellevar complicaciones de salud que lo han mantenido en casa. Según compartió en sus redes sociales, se debió someter a una cirugía de cambio de cadera derecha en las últimas horas. Aquí estoy, escribió en una breve descripción de una imagen de su cuenta de Instagram, en la cual se ve apoyado en un caminador, con bata azul y acompañado de personal médico. Aprendiendo a caminar de nuevo, añadió. El corto mensaje bastó para que decenas de personas le enviaran saludos y palabras de aliento en esta complicada situación. Por ejemplo, el presentador Marcelo César, el actor Luciano de Alessandro o la actriz Alexandra Restrepo aprovecharon para expresarle su admiración. Todo lo mejor en tu cirugía. Te mando abrazos enormes y seguro será un éxito, afirmó Dana García, quien fue su compañera en Pasión de Gavilanes. Por el momento, Cao no ha compartido cómo se encuentra luego de esta segunda operación de cadera, tampoco se ha referido al proceso de recuperación que deberá asumir para volver a caminar. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.